Hola, ¿qué tal? Hoy en Mundo de Ideas os presentamos a José Rafael Máñez de Cucu Mobile. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Cucu Mobile es una empresa de base tecnológica que ofrece muchas soluciones, entre ellas, por ejemplo, FlexiWeb. Es una solución que lo que permite es que cualquier página web esté adaptada a cualquier dispositivo móvil. Con lo cual hay muchísimas páginas web hoy por hoy que están en la nube, que están en internet, pero hoy, ¿cómo navegamos por internet? Bueno, pues casi todos con nuestro teléfono móvil. Entonces, ¿qué es lo que te permite FlexiWeb? Cuéntanos. Bien, FlexiWeb es un algoritmo que nos permite adaptar cualquier página web existente, que exista, o sea, a cualquier dispositivo móvil. Entonces, en estos momentos, en los móviles, lo que hacemos es estrujar la página, ¿no? Para ampliarla, hacerla más pequeñita o para hacerla verla, más grande. Para verla toda representación, porque se desborda. Entonces, con FlexiWeb lo que hacemos es, se acabó eso. O sea, directamente lo que hacemos es, con el dedo, subir y bajar la página para ver el contenido ya ajustado y acomodado, sin ningún tipo de problema de visión, de ampliar y demás, de manera automática. Cuéntanos en Cucu Mobile qué otros servicios ofrecéis. Si te parece, podemos entrar en vuestra página web, que es www.cucumobile.com. Podemos entrar y nos vas comentando, bueno, pues, qué otras soluciones ofrecéis, qué otros productos podemos encontrar. De acuerdo. Sí, cuéntanos. Vale, entonces nosotros en Cucu Mobile lo que hacemos es, tenemos varios tipos de servicios. ¿Vale? Tenemos un servicio que es el PC Phone, que es conforme nació la empresa. ¿Vale? Es un dispositivo móvil que hace las funciones de un ordenador personal. Es convertir tu teléfono móvil de mano en un ordenador, conectándolo a una base de comunicaciones para generar un escenario de escritorio, que podríamos decir. O sea, nosotros cogemos el móvil junto a la base, la acoplamos, le conectamos una pantalla, le conectamos un teclado y un ratón y ya tenemos nuestro ordenador en casa. Entonces, la misma base puedes tenerla en el trabajo. Entonces, desconectamos el teléfono móvil, nos vamos a la base del trabajo y la conectamos. Ahí estamos viendo ahora vuestra página web. Y entonces, ¿qué ventajas tendremos con este dispositivo y cuándo estará en el mercado? Vale, en estos momentos este dispositivo está en fase M+D. Es un dispositivo que está en continuo prototipado para que a finales de 2014 tenga una versión estable para producir de forma masiva. A finales de 2014, sí. Entonces. Entonces, derivado de este dispositivo, pues salió el servicio FlexiWeb de la M+D. Entonces, como el dispositivo necesitaba un sistema operativo, necesitaba un sistema gráfico para mover los gráficos y representar las aplicaciones, entonces empezamos a trabajar en esa aplicación, en ese algoritmo gráfico, para que las aplicaciones existentes se pudieran ver correctamente en los dispositivos móviles. Y en el momento de conectar a la base, se viera bien también en las pantallas de un escritorio común. Entonces, gracias a ese tipo de algoritmos, extrajimos ese software del terminal y lo pusimos en un servidor. Entonces, sacamos el servicio FlexiWeb para adaptar de forma masiva, pues, páginas web existentes. Bueno, Cucu Mobile es una empresa, pues, de base tecnológica. Vosotros habéis formado. Cuéntanos, pues sois un equipo multidisciplinar. Explícanos quiénes formáis el equipo y cómo os habéis repartido los roles. El equipo está formado por ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de informática, ingenieros civiles y diseñadores gráficos o artistas que se hayan dedicado a la rama del diseño digital. Entonces, cada uno de ellos, pues, tiene su función dentro de la empresa. Los diseñadores tienen la función de que todo lo que represente en pantalla, como son coloridos, formas, ajustes de fuentes y demás, pues sean plásticamente muy visibles. Los informáticos se dedican a que el software funcione correctamente, esté estabilizado y sea optimizado constantemente para sacarlo a producción. Y después ya están los ingenieros civiles, que tienen una visión muy metódica y estricta de lo que son los sistemas de producción. Entonces,
es difícil compaginar software con la visión de un ingeniero civil, que es en este caso Juan, el que se encarga de esa parte. Juan es ingeniero civil y a la vez es CEO de la empresa. Que ha estudiado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Que ha estudiado aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Y después están los ingenieros de telecomunicaciones, que son los que se encargan de integrar todos los componentes dentro del teléfono. Uh-huh. Así que Juan es el CEO de la empresa, es el director ejecutivo, el que hace la función más, una función más de representación de la empresa. Yo soy el CTO, que es el que se encarga más de la tecnología, de cómo se debe ajustar, cómo se debe planificar, qué ritmo debe llevar y hacia dónde tiene que ir. Y el resto del equipo, pues es el equipo de alto rendimiento que hace que todo esto funcione, porque sin el equipo no somos nadie. Así es. ¿Cuánto tiempo lleváis en marcha? ¿Cuándo nació Cucu Mobile? Cucu Mobile nació empezó su actividad el día 1 de enero de 2011. 1 de enero de 2011. Antes ya llevábamos preparando el plan de empresa, preparando la tecnología, buscando alternativas, viendo los recursos más viables, buscando las fuentes de financiación más viables también, más accesibles. O sea, intentamos estudiarlo todo, planificarlo todo en 2010, para que ocurriera ahora lo que está ocurriendo. ¿Y por qué elegisteis el nombre de Cucu Mobile? ¿Qué significa? Cucu Mobile tiene historia. Cuando estaba desarrollando yo en otras empresas para probar mis aplicaciones que funcionaban correctamente, como eran aplicaciones también de telemetría, telecontrol y aplicaciones de telecomunicaciones, para probar si realmente funcionaba el software, lo que hacía era mandarle un cucu. ¿Un cucu? Cucu. Y cuando la aplicación funcionaba y respondía correctamente, me devolvía cucu. Ajá. A partir de ahí es de donde salió, es una especie de mensaje de hola, ¿estás ahí? Uh-huh. Sí. Bueno, si te parece, vamos a ver ahora un vídeo de la serie Valencianos SL, Valencianos sin Límite, donde vamos a conocer la historia de la empresa Sargantana Aventura, que se encuentra en el pueblo de Onda y hace unas actividades muy divertidas que os aconsejamos que entréis en su página web y que paséis un fin de semana muy divertido con ellos. Vemos el vídeo. Hola, bienvenidos a Sargantana Aventura. Pues nos dedicamos a hacer actividades de turismo activo. Sobre todo trabajamos en el Parque Natural de la Sierra Espadán, que es un entorno protegido. Y es muy especial porque tiene mucha historia de la Guerra Civil Española. Entonces, en el mismo ambiente que realizamos las actividades, nos encontramos también muchas trincheras, nidos de ametralladoras, y la verdad es que el entorno cultural es muy rico. El equipo somos principalmente tres socios que creamos Sargantana Aventura hace unos 4 años. Jorge y yo, que somos los que nos dedicamos a hacer las actividades como monitores y gestionar un poco todo el tema. Y luego Mari Carmen, que es la socia capitalista, que nos lleva un poco más el tema de administración y decoración también de la oficina, como podéis ver, todos los cuadros los ha hecho ella. Bueno, también organizamos viajes de fines de semana un poco fuera de lo que es el parque natural. Los más espectaculares que tenemos son los que montamos a Marruecos de 4x4. Durante todos los años siempre hacemos unas jornadas en el embalse de Benitandús de limpieza, porque a pesar de ser un entorno protegido siempre está muy sucio. Como recompensa, todo el mundo que viene siempre le obsequiamos con un bono para que durante la temporada de verano venga a hacer piragüismo con nosotros y disfrute de la faena que ha hecho limpiando el embalse. Para nosotros es muy importante el tema de la innovación. No solo ser emprendedores, sino también ser innovadores. Por eso desde la página web insistimos mucho en las nuevas tecnologías y en facilitar mucho al cliente la forma de reserva o la forma de información. Bueno, chicas, ahora nos vamos al centro logístico y vas a ver dónde guardamos todo el material y dónde hacemos los cursos de formación. Este
Estamos en nuestro centro logístico, que es donde guardamos todo el material, donde organizamos las actividades con los monitores y con los chicos. Durante la temporada de invierno aprovechamos que baja un poco la faena y nos dedicamos a hacer cursos formativos, tanto para dentro de los monitores de la empresa como los nuevos chicos que siempre tenemos de prácticas o la gente que viene de forma particular a aprender para desenvolverse ellos mismos en las actividades de montaña. Aquí tenemos instalado un pequeño rocódromo. Esta es la zona donde tenemos ya un poco de almacenamiento de material, cascos, neoprenos, el remolque con las piraguas. También tenemos una caja de objetos perdidos, que es todo lo que la gente se va olvidando cuando vienen las actividades. Todo esto sigue siendo zona de descanso para los monitores y la temporada de verano es donde realizamos la limpieza del material. Ahora vamos a ir al refugio de Benitandús, que es donde os espera Jorge, que es el otro socio de la empresa, con el resto de monitores que os van a hacer una pequeña prueba de algunas actividades. Hemos llegado a Benitandús, que es uno de los rincones más bonitos dentro del parque natural y es nuestra segunda casa. Ahora os voy a dejar con el equipo de profesionales que tenemos aquí y con Jorge Martínez, que es nuestro coordinador de actividades y monitor principal. Pues os hemos preparado un pequeño radioaventura que consiste en la combinación de varias actividades. Entre ellas vamos a hacer escalada, vamos a hacer piragüismo, vamos a hacer espeleología, todo para que conozcáis todo lo que es el mundo de Sargantana. ¿Me acompañáis? Nos dirigimos al embalse de Benitandús, situado en el corazón del Parque Natural de la Sierra Espadán, donde realizamos diferentes actividades, entre ellas el piragüismo, la escalada y la vía ferrata. Un entorno muy bonito, la verdad. Desde mi punto de vista, lo mejor de ser emprendedor es poder trabajar de algo que realmente te gusta. Pues nada, iniciamos la aventura. Vamos a recorrer una senda que bordea lo que es el embalse de Benitandús, donde vamos a poder ver lo más característico del parque. Entre ellos, en cuanto a fauna, es el alcornoque, que se utiliza del cual se extrae el corcho para hacer tapones de viento, entre otras cosas. Una de las características del embalse de Benitandús es que, dada su situación y lo pequeño que es el valle de donde recoge las aguas, es el que mejor calidad tiene de toda la Comunidad Valenciana. Y anclado, entonces posibilidad de caída no hay ninguna. Seguridad total. Llevamos la disipadora y aparte una segunda cuerda con la que nuestro compañero nos asegurará. Bueno, chicos, nos quedamos aquí recogiendo, espero que os haya gustado, ya nos conocéis y cuando queráis aquí estamos, somos Sargantana Aventura. Como veis, un entorno precioso en Onda, por eso os animamos eso, a que consultéis la web de Sargantana Aventura y vayáis a conocerlo. Bueno, pues Rafa, si quieres nos puedes ir comentando. El otro día os vimos en el Día de la Persona Emprendedora, que se celebró el 19 de noviembre en Feria Valencia. Tenéis allí un stand. ¿Qué tal ha sido la experiencia? No es el primer año, ¿no?, que tenéis stand en... No, hemos ido varios años, es el segundo año. Uh-huh. Y es una feria que nos gusta mucho porque estamos en contacto con los futuros clientes y encima recibimos lo que son feedbacks de ellos. O sea, cuando les explicamos cómo funciona el sistema, cómo funciona la adaptación web, pues la gente joven, la siguiente generación, los hijos de la era digital, lo ven enseguida. Uh-huh. Entonces, de ellos recibimos un gran feedback. Y después también están la gente un poco pues ya de mayor edad, pero que también se interesa por el producto, pero ya en un fin ya un poco más comercial, mucho más, serio. Bueno, tú como lleváis con la empresa, me has comentado antes, desde enero de 2011, pues ya me lleváis un par de añitos. ¿Qué balance harías? O sea, a nivel como emprendedor, con tu experiencia, ¿qué es lo mejor de ser emprendedor? Y la otra cara de la moneda, que es también lo peor a la vez. Lo mejor es hacer lo que realmente te gusta y que dependa de ti. O sea, si tú eres el que fracasas, pues fracasa ella contigo.
y si tú eres el que triunfas, pues triunfa contigo. Nadie te lo va a quitar de encima. No puedes echarle la culpa a nadie. No puedes echar la culpa a nadie. Lo mejor es tener la seguridad y lo que estás haciendo es algo en lo que crees realmente, lo que tienes muchísima fe. Y entonces puedes determinar el camino o cambio de camino en cualquier instante para adaptarte al momento. Uh-huh. O sea, puedes decidir tú mismo lo que vas a hacer con tu vida. ¿Y lo peor? Lo peor es la incertidumbre. Nadie te explica lo que te va a venir. O sea, puede haber momentos muy críticos, momentos en los cuales la financiación pues no llega o llega con mucho retraso. Entonces hay que tolerar eso, o sea, hay que perseverar muchísimo para continuar. Hablábamos del tema del tiempo, ¿no? El tiempo libre, el emprendedor se dice que trabaja 24 horas al día. Sí, es una de las pautas del emprendedurismo, o sea, tú te estás dejando la piel en tu empresa porque es en lo que crees y sabes que estás preparado pues para afrontar la empresa y encima si técnicamente te ves cualificado pues aún vas a poner más empeño, vas a quitarle tiempo a muchísimas cosas. ¿Y tu entorno cómo reacciona sobre eso, ¿no? Porque supongo que le quitas tiempo a la familia, a tus amigos. El entorno pues no se convierte en hostil porque los amigos te quieren y la familia te quieren, pero a veces te echan de menos, te dicen oye, ¿qué pasa? Te pegan un toque de atención y ese tipo de cosas son los que te sacan de la inmersión del emprendedor. Uh-huh. ¿Cómo os veis dentro de unos años? ¿Cuáles son vuestros objetivos? Nuestros objetivos, dentro de unos años, dentro de 3 años esperamos estar internacionalizados, o sea, estar en 3 continentes, esperamos estar en 3 continentes, uh-huh, y tener una gran cuota de mercado en lo que es en la adaptación web de páginas web. ¿Y cómo estáis enfocando el tema comercial? ¿Cómo os dais a conocer? ¿Cómo salís al exterior? Vale, en estos momentos el tema comercial está un poco en silencio, porque estamos armando la estructura de crecimiento y estamos buscando pues, informaciones necesarias pues, para intentar crecer de forma pausada, que no sea un cañonazo, pero de forma pausada y equilibrada. No buscamos ningún tipo de, no sé, de especulación. O sea, queremos crecer establemente para crear riqueza aquí, en Valencia. Porque la tecnología está hecha aquí enteramente. De eso podemos estar muy contentos. Vamos a ver otra empresa valenciana, también basada en tecnología, en biometría y... su CEO es Emilio Gallego y vemos este reportaje de la serie Valencianos SL, Valencianos sin Límite 2013. Hoy visitamos Humanic, una empresa dedicada a las tecnologías biométricas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Humanic. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? Dar respuesta segura a estas preguntas solo es posible con el uso de tecnologías biométricas, la especialidad de Humanic Technologies. Pues básicamente en Humanic nos dedicamos al desarrollo de soluciones biométricas para la identificación de personas, es decir, software con el cual podemos identificar a las personas mediante sus características fisiológicas y también de comportamiento. Pues ahora mismo las personas que ves aquí somos básicamente en la gran mayoría técnicos, personas especializadas en el mundo del desarrollo de software, ingenieros de software. También tenemos personal dedicado al marketing y la comunicación. El gerente de la empresa, que ahora mismo no se encuentra aquí, está en San Francisco haciendo un trabajo más de desarrollo de negocio. Yo que me dedico a la dirección técnica de la empresa, pero como te decía, fundamentalmente personal técnico, ingenieros de software, analistas de sistemas, arquitectos y demás. Llegados a este punto me presentaré. Mi nombre es Emilio Gallego y soy el director general de Humanic. En estos momentos tú estás asociando mi cara a mi nombre. Y la próxima vez que me veas ya sabrás quién soy. Los sistemas biométricos funcionan igual. Existen diversas tecnologías biométricas aplicables a distintas necesidades de identificación.
Pues la biometría para mí es el conjunto de técnicas que nos permiten identificar a las personas por lo que son. Básicamente podríamos hablar, por ejemplo, de la identificación mediante el rostro, mediante las características faciales, digamos, mediante las huellas dactilares, mediante la voz, mediante el iris de nuestros ojos, incluso pues, cosas ya quizás que nos puedan sonar un poco más raras, como el sonido de los huesos de las articulaciones cuando se mueven. Y también existe un grupo de técnicas biométricas que tienen que ver no con las características fisiológicas, sino más bien con la forma en que nos comportamos, son más bien características conductuales, son parámetros de comportamiento. Bueno, el ADN quizás, por ejemplo, es la técnica que hoy en día tiene mayor nivel digamos, de certidumbre, de unicidad a la hora de identificarte a ti por quién eres. Es preferible utilizar otras técnicas como puede ser la huella dactilar, que aunque son menos precisas quizás, ofrecen suficiente nivel de seguridad para ese tipo de aplicaciones y un coste muy asequible para que se pueda utilizar ampliamente, ¿no? Nosotros directamente no tenemos clientes finales, nosotros trabajamos para desarrolladores de software, para empresas de software que desarrollan, por ejemplo, tenemos clientes de software médico que distribuyen software de gestión hospitalaria en Latinoamérica y nosotros les aportamos la solución biométrica para su propio software, con lo cual ahora mismo en nuestro mercado tenemos gente trabajando en Costa Rica, en Chile, en Colombia, ¿vale? Y son, pues sobre todo, como he dicho, unas empresas de software hospitalario y también empresas de gestión empresarial, control de accesos, temas de seguridad. Nosotros el año pasado trabajábamos en una empresa que se dedicaba ya desde hace mucho tiempo a la fabricación de hardware biométrico y bueno, iniciamos dentro de esa empresa una línea de negocio dedicada al desarrollo de soluciones basadas únicamente en software con el uso de la biometría, para aplicar las tecnologías biométricas en la identificación de personas. Porque no veíamos una viabilidad en la fabricación de hardware, sobre todo estando en España y en Europa. Se fabricaba hardware sobre todo chino, coreano, con buena calidad y unos precios muy competitivos. Entonces pensamos que la solución estaba en aprovechar todo ese know-how en aplicarlo a desarrollar software, algo que todavía podemos hacer aquí en Europa con mucha calidad y a un coste bastante razonable. Fíjate, si te pongo un ejemplo muy sencillo, ahora mismo yo debo tener como 7 o 8 contraseñas para entrar en redes sociales, para entrar en correos electrónicos, para utilizar el banco. Entonces todo eso en un futuro podría haberse sustituido por una única contraseña que encima es inseparable de mí. No es ni algo que sé ni algo que llevo, es directamente algo que va siempre conmigo, con lo cual no me lo pueden robar, es intransferible, es seguro. Pues nuestra visión, evidentemente, la empresa lleva poco tiempo, es seguir creciendo y abarcar, llegar a todo el mundo, que todo el mundo use la identificación biométrica. No solo vendemos soluciones de software, somos un poco evangelizadores de la biometría. Y ahora que ya me conoces, ¿qué tal si nos ponemos en contacto? Bueno, y para terminar, me gustaría que nos dijeras pues, un consejo para otros emprendedores que están pues, pensando dar el primer paso, lanzarse, no saben muy bien cómo empezar. ¿Qué les aconsejarías? Si es una empresa de base tecnológica y tiene los conocimientos técnicos para llevarlo a cabo, cree en el proyecto y sabe que el proyecto es viable técnicamente, quédate adelante. Si necesita dinero, que le pida a la familia, pero que tire adelante. Y una vez tire adelante, que pase lo que pase a su alrededor, como si se hunde el mundo, que persevere en el proyecto. Como si se hunde el mundo, ¿eh? Porque es muy importante también el sentir que el equipo está muy cohesionado, ¿no? Que puedes apoyarte en el equipo 100%. El equipo es el 90% de la empresa, o sea, la empresa... Una empresa sólida y cohesionada y que funciona a un ritmo profesional alto es porque sus miembros están todos tienen muy claro lo que quieren y cuál es el objetivo de empresa y cuál es el objetivo técnico en nuestro caso. Todos trabajan a unos niveles excepcionales. De eso no me puedo quejar. O sea, nuestro equipo es un equipo altamente cualificado y excepcional. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Mundo de Ideas a hablarnos sobre Cucu Mobile, sobre vuestra empresa.
y bueno, y esperamos que tengáis que esos productos que se van a lanzar a finales de 2014, que va a unir dispositivo con el móvil, bueno, pues que sea todo un éxito. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber venido aquí a Mundo de Ideas. Gracias a ti. Y nada, pues nos vemos la semana que viene. Que paséis un feliz fin de semana.